Quase 10 da noite, vou embarcar para Montevidéu. De Borgoña, ¿cuántos Pinot Noir hay de top? Muchos. No. Claro que tem. No, más, no tiene más. Pelo menos uns 40 maravilhosos. No, no tiene más de un 10, un 20, un 15%. Ah, para, vamos juntos para lá. No tiene más que eso. Después tiene vinos medianos y después tiene un 40% que son vinos. ¿Y por qué? Y la misma región. El mismo clima, ahí la mano del hombre. Mas tem también terreno, altitude. Altitude va a ver con clima. Altitude es el clima, es el clima. ¿Por qué el taná de en Río Grande do Sul no es igual que el de acá? Y nunca será igual. Você tiene menos horas luz que nos. El clima es distinto, muy distinto. No solamente la temperatura, la lluvia, no, tiene menos horas luz. Você tem, aquí tenemos 15 horas luz. ¿Você fue el primer uruguayo a estudiar en Francia, por ejemplo? Yo acredito que fui primero de estudiar y obtener el diploma de doctorado. Anteriormente hubieron estudiantes que estuvieron en la facultad de Bordeaux estudiando también, pero el primero en obtener un doctorado sí, fuimos nosotros. ¿Eso influenció a otros productores de alguna forma? Bueno, en ese tiempo yo trabajaba como asesor trabajando para el Ministerio de Agricultura de Uruguay y nos difundimos las nuevas tecnologías en realidad en toda el área vitivinícola del Uruguay, del país. Ese fue uno de los propósitos de mi beca para estudiar y obtener mi doctorado. Ah, sí. Entonces fue una... Entonces fue... sí, nosotros teníamos un programa de desenvolvimiento, de desarrollo y promoción de la nueva viticultura. Hay que ver que Uruguay en 1980 80 aproximadamente comenzó a reestructurar su viñedo. ¿Por qué? Porque en ese momento teníamos, por ejemplo, el problema que teníamos mistura de variedades en los viñedos, variedades malas de baja calidad enológica, y teníamos variedades con alta contaminación en virus, no había selección clonal, teníamos viñedos bellos, era todo, todo mal. Mestorado, todo. Eso coincidió con una disminución de
del consumo de vino. La disminución del consumo de vino comenzó en la década de los años 70. En el 80 se hizo más crítico. Hay que ver que los vinos aquí se hacían de la variedad de Isabel, Concord, híbridos productores directos. No eran viníferas. No, eran viníferas. Y fue en esa época que tomaron la actitud de retirar. Y como nos encontramos incluso en Brasil, vinos de... Sí, mucho. Es el líder de mercado ainda hoy. Entonces, se comenzó lo que se llamó la reestructuración del viñedo. Un programa de reconstitución del viñedo con apoyo del gobierno. Fue financiado por el gobierno. Sí, fue financiado por el gobierno, pero trabajaron muchas organizaciones de productores como los grupos CREA, que impulsaron esa mudanza, ese cambio. E incluso se consiguió un intercambio tecnológico con Francia y muchos expertos franceses llegaron a Uruguay en esa época. En un momento, ¿cuál era el objetivo? Tener uvas viníferas, pero tener una alta producción por hectárea. El consumo comenzó a aumentar, pero no bastaba con tener una uva vinífera. No es porque yo tenga tanat que el vino va a ser bueno. Sí. No es lo mismo una variedad tanat a 30.000 kilos por hectárea que a 8.000 kilos por hectárea. Claro. No es lo de eso. Claro. Entonces, la primera época se plantó mucho moscatel de Hamburgo, porque el vino rosado era el vino que más se consumía. Ainda tem mucho moscatel de Hamburgo. Ainda tenemos, pero antes se consumía más rosado que tinto. Sí. ¿Por qué? Porque el rosado era fácil de beber. Sí. El tinto ninguém quería porque era de variedades híbridas, de varias... Okay. Ahí comenzó. Lo importante fue que la gente comenzó a beber vino. Y nos decíamos, si bebe vino, después va a mudar a otros vinos de otra cualidad. Y fue así. La gente se acostumbró a beber vino y después, ahora los últimos 10 años, comenzó a subir el consumo de vino tinto. De calidad. Y blancos de calidad y todo eso. Trabajo que mi padre hizo en el viñedo durante los inicios, que fue un pionero en lo que es la producción integrada en Uruguay, que en esa época todo el mundo decía, oh Tano, estás loco, porque él creía que el viñedo tenía que ser trabajado de una forma más natural, sin... ¿Qué es el apellido de Reinaldo? Sin usar químicos, sin usar productos que contaminen el medio ambiente y teniendo mucho cuidado con la viña, que es el 95% de un vino. Entonces el Tano, que es como a él llaman aquí en Uruguay, representa ese trabajo de todos esos años de una forma natural. Entonces es como la expresión más auténtica y natural del viñedo. Entonces cuando tienes un muy buen trabajo en el viñedo y mucho respeto, no necesitas agregar nada y no necesitas hacer nada en bodega, solo venir, moler, fermentar y así resulta el Tano. Entonces, atrás en la etiqueta fala un poco sobre la historia, es como una personificación del vino con el viñedo, habla que es un vino de espíritu libre, un vino que se ha ido forjando a lo largo del tiempo, porque el viñedo a lo largo del tiempo también va evolucionando y va agarrando más fuerza. Es de aquí en Uruguay, pero viene con conocimiento de Francia, como él.
Entonces hay muchas similitudes en cuanto a la descripción del vino, la historia del vino y el resultado. Agora, quando você foi lá em casa, você estava prestes a sair aí para a vinícolas fora, fazer um estágio, não estava? Sim. E você foi? Sim. Então, onde foi? Estive em França, fiz 3 vendimias. A primeira em Bordeaux, a segunda em Madeirán, em os Pirineus, Taná. Sim. A região de Taná. 90% Taná era. Y esta última estuve en Montpellier, muy cerquita de Montpellier. Las tres vinificaciones diferentes, sí. Diferentes estilos, diferentes lugares. Todas fueron muy enriquecedoras, aprendí mucho. Tengo 3 años. Cuando nació Agostina, abierto por Stefano, feito pelo meu amigo Ronaldo Luca e seu papá, que espetáculo, hein? Que eram leveduras indígenas, provavelmente. Totalmente. Isso, maravilha. Meu padre não usava leveduras. Meu Deus do céu. Não, nunca usou leveduras sintéticas. Que é isso aqui? Uau, cara, que privilégio de Luca, meu amigo. Curioso, porque às vezes se assemelha um pouco ao Sauvignon Blanc. Exatamente. Lastro d'argento, la vite l'onda, prospera il vento, venite all'argine, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Ele sabe viver. Ele sabe viver. Ele sabe e beber, beber e viver. As sim, duas. É isso. Linda. Esse é assim. Que o bom. Meu padrinho no mundo do vinho do Brasil. Eu de Durros. E estamos numa área ecologicamente protegida, que é a área da Laguna del Cisne. Eu fiquei na diretoria do INAVE, representando as vinícolas exportadoras. E desde a própria diretoria do INAVE começou um projeto de nosso plano estratégico de fazer o Uruguai sustentável. E aí começamos a trabalhar um programa de sustentabilidade nacional, que já está muito avançado, já hoje temos muitas hectares que conseguiram se reconvertir para a sustentabilidade. E temos um programa que apoia técnicos para os que não conseguem ter um técnico para dar consultoria, o INAVE também apoia nesse sentido. E também somos certificados internacionalmente pela LSQA, que é uma empresa grande internacional que dá certificação, que nesse caso o nosso vem de Mendoza para certificar. Tá. A Braco Bosca foi entre as 16 primeiras de Uruguai em virar sustentáveis. É mesmo? Mas você já conhecia a nossa tendência de Uruguai, de ser um homem muito virado na área de cuidar do meio ambiente, de conhecimento ancestral. Quando você me perguntava pela biodinâmica, eu respondia conhecimento ancestral. É isso mesmo. Sempre gostou muito disso, né? Nós temos que entender que não se chega a nenhum lugar se não se chega junto. Você pode ir mais rápido, mas não vai chegar nunca se não vai junto. Então é melhor às vezes entender que esse é um projeto nacional e o Uruguai nisso está sendo muito maduro e está chegando em um estado de, eu acho, de comunhão, que finalmente era presença. Nós podemos nos matar às vezes para fazer alguma coisa de exportação, mas isso não vamos mentir. Normal. Eu já tenho nariz grande, não vou mentir, você sabe. Normal. Mas, na hora de sair juntos para fazer um trabalho bem feito, de qualidade, o Uruguai entendeu que era o único caminho pelo nosso tamanho fazer a qualidade. Isso que nós estamos fazendo hoje. Vale. Era um campo de futebol e voleibol para meus filhos na época da pandemia. Aí tinha chegado um brasileiro muito simpático que falou para mim, ai, mas o que você tem aqui? Ah, eu tenho um campo, mas nunca tenho que fazer alguma coisa. E no futuro eu gostaria de fazer alguma pousada, algum lugar assim. Eu tinha falado que eu queria uma coisa moderna, meio minimalista, meio escandinava, o desenho. Aí ele depois chegou no Brasil e me mandou os renders já feitos. Que é o Kleber, um grande amigo. E aí o Kleber desenhou tudo para mim quando chegou aquele... Abre teu computador, ele falou. Quando eu vi o computador, falei, agora a gente tem que fazer, não tem como não fazer. Aí no meio da pandemia, quando o mundo parou, eu e meu marido, que só ele que me segue, né? Ele é investidor de longo prazo, porque ele me conheceu com 13 anos, né? E,
E ele falou, mas Fabi, você tem certeza na pandemia fazer isso? Eu falei, olha, onde vão os uruguaios agora? Lugar nenhum. É. Só pode passejar no Uruguai. É. E também fazer uma coisa no meio do campo. Aí nós inventamos. Olha, isso é muito legal. Essa história não filma aqui, é só para divertir. Ah, Já tá só filmando. para filmar. Assim que é bom. Assim que é bom. Falei para minhas amigas. Agora que fizemos tudo aqui, vamos fazer uma experiência, porque no aniversário de cada uma, a gente não podia celebrar, porque era pandemia, só podia juntar cinco ou seis pessoas. Então, vimos para cá, contratamos uma massagista, trazemos umas coisas para petiscar. A massagista fazia a massagem em umas cabanas, olhando para as videiras, a outra ficava no furo de água quente, com a bata, a outra saía fora, petiscava umas coisas gostosas, bebia vinho, tá? Aí falei, nossa, que bom esse projeto para vender. É a minha cabeça, todas desfrutando, e Fabi, faturando, né? E aí? Isso não filma, não. E aí, falei, nossa, que bom projeto, né? E aí eu comecei a tirar a foto delas, sem que elas soubessem. Então, que estava deitada lá, toda gostosa, tirei uma foto com umas flores, com umas velas, não sei o quê. Na noite, todo mundo foi dormir, e às 11 da noite. Projeto Spa para Amigas. Lancei na manhã, fotos com elas, tudo. Tinha 16 reservas no dia seguinte. É mesmo, Fabi? Juro que foi uma loucura, porque não tinha, ninguém tinha onde ir. Os sofás, tudo num deck para poder ver o amanhecer. Uhum. E do outro lado, você não tem nem que mover nada. Tem sofás de novo, tudo para ver o pôr do sol. Então, só você. Que Ah, e olha, tem o ombu da vinícola também nas. Ah, aqui, é isso. Tá tudo detalhe. Olha que aconchegante, hein? Ah, que legal. Você fica muito aqui, bacana. E na manhã chega uma cesta de piquenique para fazer o café da manhã. E você pode fazer o café aqui ou sair fora. Muito simpático. Muito simpático. Nossa, que legal. Não, e os clientes vêm para cá e deixam presente. Tipo, uns meninos que tiravam foto com você a quadros, vêm trazendo de presente para o banheiro os quadros. Você vem aqui e tem como diferentes pontos para se conectar com o vinho. Então, se você quer só ficar tranquilo, fazer uma degustação só você lá no meio da água, você pode levar, vai no carrinho, chega lá e faz a degustação. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings, as the chemicals they take us higher. Es una empresa familiar, yo me encargo, soy el papá de Florencia, Florencia la enóloga, es la que está encargada de la bodega. Francesca, mi señora, que hace la parte de ayuda a Florencia también un poco. Y hace la parte de cocina y comida. Y bueno, y Florencia, la parte de los vinos, ¿verdad? Y bueno, yo soy la tercera, Florencia la cuarta generación con la uva y el vino. Y bueno, está. En el 2012-2013, Florencia, 2010, Florencia incursionó un poquito a hacer enología y me dice, papá, quiero hacer vino fino, y bueno, y ahí me cambió un poco la historia, porque cambiamos todo un poco la historia del viñedo, porque el viñedo antes vendía uva de mesa una parte y otra parte uva de vino para vinos de mesa. Sí. Entonces, como yo siempre digo, yo hice el cambio con mi padre cuando en algún momento había que producir muchos kilos de uva para vender vinos de mesa, y Florencia ahora me dice, no, tengo que sacar poquitos kilos. Otro camino. Exactamente. Se me ocurrió hacer vino fino en el 2000, estaba trabajando en una bodega, en Varela Sarranz, en el laboratorio, terminé y dije, quiero empezar con un proyecto, pero no quiero hacer vino de mesa, quiero hacer vino fino. Y por suerte me dijo que sí, porque aceptó a tirar uva, a concentrar, y bueno, ahí comencé, pero increíblemente hace 10 años que 10 vendimias cumplimos este año. Y ese tanque gigante que ven ahora es porque toda la uva que está plantada la empezamos a elaborar acá. Es el primer año que elaboramos todo el viñedo en esta bodega. Antes, bueno, como les contó papá, se vendía. Así que contenta con esa nueva noticia. Sí, sí. Sí. Qué bien. Sí. Cuando Florencia me dice, no, pero tengo que sacar poquito. Entonces, incluso el personal, la gente que trabaja en el viñedo, hubo que hacer todo un proceso. Pero se fueron entendiendo, y se fueron entendiendo porque la gente no entendía por qué producíamos la uva y después se hacía el raleo y se tiraba. Entonces dice, pero ¿y cómo? Estamos produciendo y tiramos la uva. Estamos fuera. Sí, claro. Pero bueno, después, ¿qué pasa? Nosotros con la gente tratamos de probar los vinos, mirá, este vino lo hicimos con esto, con esto, para que la gente vaya un poquito armándose de también qué es lo que queremos y qué es lo que va a funcionar para adelante. Claro.
¿Cuáles son las variedades? Son Sauvignon Blanc, seguro me puedo olvidar alguna. Albariño, Viognier, Pinot Grillo, Catarrato. Después tenemos Tanat, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Harina Arnoa, Merlot, Nero d'Avola, Barbera, Nebbiolo. Ah, ¿cuántas voy? No sé, un montón. Muchas italianas. Sí, muchas italianas, sí, italianas sí. De hecho, Catarrato es italiana, es blanca. Es de Sicilia. Sicilia, ¿no? Debe ser el único fuera de Sicilia que planta un Catarrato. Impresionante. Pasa que el ingeniero agrónomo fue, visitó y le gustó y bueno, y plantamos un poquito y hice un blend con ese porque era muy poquita uva. Sí, son un montón de variedades. También hay Moscatel un poquito en las filas, hay Uniblanc y plantó ahora último Petit Verdot, papá. Marcelán, me faltó Marcelán. ¿Y cuando ha tenido esa idea de cambiar todo así? ¿Tu papá le gustó la idea o ha tenido que hablar un poco? Bueno, sí, él te dice todo que sí, imagínense, hay un montón de variedades, pero después sí, pero tenías que hacerlo valer ese trabajo. Vamos a tirar uva, vas a hacer poco, pero hasta que no empecé a exportar, que fue como ahí cuando me dejó jugando en las ligas mayores, porque iba para afuera el vino, ahí como que me cambió y la bodega ya se profesionalizó más. Entonces, a partir de ahí dijo, bueno, qué bien, qué bueno esto, viene bien. Y bueno, yo siempre sentí que esto era como que lo sentía. Claro. Pero es difícil porque, nada, tenés que sostenerlo, la inversión económica y todo el equilibrio. Bueno, ahora estoy contenta porque sí, tiene resultado. Y era un gusto también. Como quiero hacer eso. Sí, porque tomaba vinos y decía, quiero hacer vinos como ese, en ese estilo. Sí, concentrar. Cuando nosotros empezamos a elaborar todo por separado, las parcelas, 100%. No hay blends, empezaron después los blends, porque no sabía qué pasaba. Por ejemplo, hacía Merlot en un tanque, Tanat en otro, Viognier en otro. Y ahí empecé a entender cómo era la uva, cómo se comportaba la uva. Después de ahí empecé a cortar. Pero la mayoría son vinos varietales. Sí. Todas las etiquetas son artistas uruguayos que hacen los rótulos. Y acá están los dos sistemas, Lira y Espaldera. Y los otros. Esta es la bodega garage, o sea, la bodega, este garage era el galpón donde el abuelo guardaba la maquinaria del viñedo. No era bodega, hacía vino casero, pero no. Entonces en el 2013 se inauguró la bodega, hace 10 años. Estamos cumpliendo 10 años. Tanque, esas son 400 garrafas, entonces está buena para ir probando. Después, de este lado, este es lo que creció, fue el galpón, que este galpón también era para la maquinaria y lo sacamos todo y pusimos todo el vino. Lo tenemos el fraccionamiento, cuidado también. Acá ahora hacemos todo el fraccionamiento. Y bueno, preparamos los pedidos, etiquetado. Ahora está la safra, natal, como que hay mucho movimiento. ¿Cuántas personas están trabajando con você? Y ahora somos tres, dos en la bodega y yo. ¿Solo tres? Sí, por ahora sí. Ah, sí. Nossa. A veces alguien que ayuda en casa grande viene acá a etiquetar, pero durante el año estuvo muy tranquilo, igual.